¿Qué tal, amigos de Imagen Zihuatanejo, seguidores de esta página? Oiga, hoy los traigo a hacer un recorrido en unos cuantos metros desde el museo y sus inmediaciones, Museo de la Costa Grande al muelle de la Bahía de Zihuatanejo, para que vean cuántos atractivos hay en este espacio, en este trayecto tan corto, y que turistas y locales disfrutamos cada vez que salimos a caminar por este espacio, que es el Paseo del Pescador. Cualquier fecha, cualquier momento es un pretexto para que las autoridades municipales, encabezadas por el licenciado Jorge Sánchez Alec, pues adornen este espacio. Esta es parte solamente de este bello Paseo del Pescador. Todavía vemos lo que son estos arreglos del Día de Muertos, y es que miles o cientos de turistas llegan cada fin de semana para disfrutar de este espacio, de este centro internacional que es Ixtapa Zihuatanejo. Y les comento que llegan los turistas, algunos directamente a la playa, no esperan ni siquiera su hospedaje, llegar a la hotelería, porque pues están ansiosos de conocer y disfrutar de estos atractivos turísticos. Este fin de semana todavía seguimos disfrutando de los adornos, de la decoración del Día de Muertos. Estamos todavía en el mes de noviembre. Bueno, cualquier espacio es bueno para tomarse la fotografía del recuerdo. Les comento que cualquier espacio es atractivo. Aquí vemos los pelícanos aquí sobre la bahía, sobre la playa principal, esta especie de pelícanos que llega a esta zona y esperan un bocadito que le den los pescadores. Este espacio que estamos viendo aquí es donde todos los días por la mañana se concentran los pescadores, los señores del mar, luego de hacer esas capturas y llevar ese sustento a la casa, que bueno, por décadas se ha alimentado a las familias de este destino turístico. Aquí les comento, es el centro donde las personas vienen a comprar el pescado fresco, luego que están durante varias horas allá en alta mar haciendo la captura, vienen y la venden directamente al consumidor, el pueblo. Aquí es donde nació Zihuatanejo, nació este destino turístico, ahora de talla, de reconocimiento internacional. Vemos aquí lo que es el recién construido muelle de Zihuatanejo, y pues de aquí salen a Playa Las Gatas, incluso a la isla de Ixtapa a hacer los recorridos. Esto es en la bahía de Zihuatanejo, un lugar, una playa tranquila, es una alberca natural. Si ustedes lo están viendo, es hermoso. Apenas tuvimos la visita de uno de los cruceros que llegaron y que trajeron turistas de crucero, que puso e hizo fiesta en este destino de playa. Esto es también un atractivo para los visitantes, la artesanía local. Esto es un poquito de lo que nosotros podemos vivir y disfrutar acá, insisto, en la bahía de Zihuatanejo. Son cientos o miles los turistas que llegan los fines de semana en temporada vacacional. Comentarles que aquí estamos hablando de un espacio, no sé cuántos metros serán, unos 200, 300 metros nada más en lo que estamos haciendo este video, esta presentación. Y en este trayecto hay muchos espacios donde distraernos, donde desayunar, donde cenar, donde comer, donde venir a disfrutar de estos
atractivos de la bahía de Zihuatanejo. Es una bahía bastante, bastante pequeña, pero que hay pues muchas actividades, incluso eventos los fines de semana. Los ancas aprovechamos cualquier instante, cualquier momento, cualquier fecha para hacer fiesta, y aquí vemos cómo se están organizando en la cancha municipal para estas actividades. Es poco el trayecto de esta bahía de Zihuatanejo. No sé usted que es de aquí de Zihuatanejo, dígame, corríjame, es del muelle aquí a lo que es la entrada de la desembocadura del canal de la Boquita, aquí por donde está el muelle, perdón, donde está el museo. Es un trayecto en el que encontramos mucha, mucha distracción, y que a veces los que vivimos en Zihuatanejo pues no lo disfrutamos, pero basta salir un fin de semana, una tarde, a caminar por el Paseo del Pescador y nos damos cuenta de lo mucho que tenemos. Cientos de turistas recorren cientos de kilómetros para venir a disfrutar de nuestros atractivos, para venir a disfrutar de nuestras playas, de todo lo que aquí vivimos, y pues nosotros que estamos aquí también hacemos lo propio. Aquí atrás del museo, todos los sábados está pues este mercado. Es un mercadito donde se concentran ahora en la temporada internacional de turismo internacional. Ahí se concentran. Les digo, en cada rincón están estos parafotos, estos atractivos que coloca el ayuntamiento, la decoración que hace el ayuntamiento. Es Imagen Zihuatanejo, señores, los invito para que compartan. No dejen un me gusta, como siempre, coméntenos qué les parecen los videos y qué más podemos hacer.